Efectivo picheo de Alejandro Astorga y ofensiva de 13 imparables guiaron este jueves por la noche a los Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán a derrotar seis carreras a dos a los Guerreros de Oaxaca para apuntarse su primera serie de la campaña 2015. En la segunda entrada, los Reyes de la Selva tomaron ventaja de 3 por 0 que ya no perderían. Cory Wimberly, Iván Araujo y Héctor Jiménez con imparables remitieron al plato las anotaciones. Serio no la cuenta, la se mete el Pentágono. Línea que se va a ir de Hita hacia el central. Y sí, aquí tenemos la primera carrera producida de Wimberly. Se va hasta tercera el corredor. Viene el tiro y lo van a pelar. solo, necesita de un hitito. Wimberly para lanzarse con todo el Pentágono. Por lo pronto se va a tercera. Ahí va el batazo. Bien colocado de Araujo entre tercera y short, La pelota de hit, Y como Wimberly ya había salido al envío de Alejandro Soto. Soto hacia el pentágono, ahí va la línea hacia el jardín central, la pelota pica de hit, Va a ser una extra base hasta el fondo del parque. Entra tranquilamente araujo con la tercera cara de los Leones. En la tercera entrada, Willy Aybar conectó espectacular tablazo por el izquierdo para incrementar a 4 por 0 la ventaja. Como bien ya habíamos comentado, no ha ganado Campeche. Batazo, vamos a ver la pelota viaja, la pelota viaja, viaja. Volverá cuadrangular Willy Aybar por todo el jardín izquierdo está mandando la pelota del otro lado los leones de Yucatán, mi estimado Andrés aumenta su ventaja con este honrón solitario de Aybar. En la fatídica séptima entrada, Yucatán cerró su cuenta con dos rayitas más. Israel Núñez y Luis Alfonso García produjeron las carreras. Mal lanzamiento hacia el pentágono, cambio de velocidad, Núñez con un batazo que se le puede colar al segunda. Vamos a ver, sí, ya lo pasó, entra una. Y la verdad es que era demasiado corto para que Wimberley, y aparte Wimberley tenía que esperarse. Ahí va en línea de hit de Luis Alfonso, sí va a venir con su segunda carrera producida. Oaxaca por su parte quebró la blanqueada en la cuarta entrada con cuadrangular de Tim Torres y timbró su segunda en la octava en los spikes de Alan Sánchez a batazo de Mike Jacobs. Batazo elevado profundo por el jardín del centro corre le, le está corriendo Wimberly vamos a ver no la pelota pica la pelota viaja viaja la pelota viajó C C cuadrangular Ahora Tim Torres le está conectando por todo el jardín del centro. Así que anota la primera carrera de Oaxaca. Va Jacobs, lanzamiento de bala va rola. Vamos a ver, batazo de imparable por el jardín de la derecha. Viene el corredor por tercero, lo van a mandar para el plato. Vamos a ver, no hay tiro, no. El tiro es precisamente al segunda base.